¿Cómo andan del otro lado? Y les vamos a traer un partidazo. ¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca. Aquí estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports un partidazo. Junto a Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. 8 equipos están quedando en carrera en esta Copa Libertadores de América y estamos ahí nomás de las semifinales con el partido de ida de los cuartos de final. Será magnífico sin dudas. Ya estamos, señores, en los cuartos de la final de la Copa Libertadores. Ya se ve muy cerquita la semifinal y acá es donde vienen los veteranos a convencer a los pequeños, a los novatos, a los recién incorporados que hay que tener tranquilidad. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Creo que es fácil definir que lo que este equipo va a querer es ir a apurar al rival ahí arriba, ir a apretarlo, defenderlo de una manera en la que tengan muy complicado el sacar limpio el balón, que los obligue o a asumir riesgos o a levantar la bocha. Hay que cuidar mucho el fútbol, Mario Alberto, pero también este mensaje va para quienes están escuchándonos en casa. Hay muchos buitres rodeando este diamante y se quieren quedar todo para ellos. Y por desgracia, así es, Fernando. Pero bueno, cuando vemos que hay muchos chicos con la camiseta de Messi o de cualquier otro jugador, yo creo que el fútbol está a salvo. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Didier Moreno. Jimmy Chará. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Se viene el remate y lo clava. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! Y Mario, la pelota sí la llevó a tocar el arquero. Una verdadera lástima, unos centímetros más y lograba sacarla. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Omar Albornoz. Gabriel Fuentes. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Y continúa por el costado. Llega bien y lo puede hacer. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí le pega la pelota. Afuera. Marlon Piedraíta. Cristian Zapata. Ahí la tiene Verón. Ahí va la pelota en el área. Gran pase, puede ser. Pelota que va larga. ¡Gol! ¡Qué lindo que ha arrancado el
el partido, Mario, ahora empatan. Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Una jugada de gran elaboración que termina en un gol espectacular. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Omar Albornoz. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Didier Moreno. Ahí está la Brujita Verón. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Gran intento sin el resultado que esperaban. Didier Moreno. Habrá que decir además que hoy está de... ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Atento en el segundo palo! Un centro que no termina en nada. Carlos Bacca. La devolución a su compañero. Pase bastante peligroso. Pegó en el palo. Yo creo que la presión hace que los contrarios se equivoquen. Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol. El empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista. Acá con esto ganan. ¡Gol! El Junior de Barranquilla. Tanto va el cántaro a la fuente que al final el gol cayó. Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán. Ya era hora que marcara porque lo estaba buscando y era el momento justo. El partido por ahora 2-1. Marlon Piedrahita. Gerson Candelo. Transporta el balón. Tiene una gran oportunidad. Frente al arquero lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Ahí la controla Verón. Ojo con este pase y ahora dentro del área llegó a barrir. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Dura entrada de Zapata. Ahí está bien sacada la tarjeta. Omar Albornoz tiene oportunidad de cruzarla. Balón al poste lejano. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie.
Bueno, Mario, ya se sabe, desventaja igual por ahora, pero es el primer tiempo de un partido de 4 cuartos. Sí, señor. Realmente un partido muy lindo que hemos visto en estos primeros 45 minutos, en este primer tiempo. Bastante parejo, pero hay algunas cositas que tiene que arreglar el técnico ahora en la pausa. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Vaca. No consigue robar el balón y será lateral. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Llegó con ganas de sacar la pelota, pero termina cometiendo la falta. Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Gerson Candelo. Omar Albornoz. Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pase. Tiene una. ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Veamos otra vez ese gol. Y por ahora el marcador 3-1. Perón la tiene. Ahí va la pelota en el área. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ganar el técnico. Se asoman y la ve clara. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. Ahí se quedaron todos esperando el centro, la pelota se fue. Se viene saque de manos. Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Juan Sebastián Verón. A la pelota larga y parece que va a llegar. Esto puede terminar en gol. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Le quedan 20 minutos al partido. Vaca. Enorme la categoría detrás de esa pelota. El arquero de rebote. Estaba solo el arco, le estábamos celebrando ya. Sí, pero el arquero respira aliviado de la que se salvó. Esa pelota que va por la banda. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Carlos Vaca. Cuidado con esto, puede ser. Cuidado que puede terminar en gol. Ojo arquero que se viene. Entró. Gol. Gol. Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. No le vamos a echar la culpa. Quiero. Estaba solo delante de él. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Fácil recuperación del balón.
10 minutos para que se termine el partido. Hay peligro en el pase, ojo. ¿Podrá cruzar la pelota? Qué buena forma de detener este ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Gabriel. Gran pase, puede ser. Atrapadón del arquero. Ahí está la brujita Verón. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Gol! ¡Golazo! Bueno, esto le dará al técnico y a los jugadores un poco de consuelo, ¿no? Lo más importante de esto es que le dieron una alegría a sus hinchas. Es un gol para la estadística nada más, el resultado no lo cambian. Sí, como para premiar el esfuerzo que hizo todo el equipo. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Atentos que lo que se viene es un cambio. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Un gol que sirve para remontar, para dejar nada más otro resultado en el marcador, pero que no cambie en absoluto lo que ha sido este dominio del equipo local. No, realmente era un partido que ya suponíamos que iba a pasar esto, pero lo que no sabíamos es que podía el contrario hacer un gol. Termina el partido con una victoria importantísima para la visita. Ahora regreso a casa sabiendo que el rival va a tener que ir a luchar y desde el inicio buscar espacios. En un partido bastante parejo y bastante reñido, yo creo que esta pequeña ventaja puede llegar a ser suficiente para seguir pensando en ser campeones. De cualquier manera, el partido de vuelta no va a ser nada fácil.